Esta es la asignación para herramientas tecnológicas, buscar y compartir Web 2.0, elaborado para el profesor arroba Ralph. La primera pista del juego serio la hice varias veces en la melodía, buscando la melodía en midami.com. El resultado me arrojó el título de la canción Woman's Energy, elaborado por los monjes budistas Sakyatashi Link en España. Después verifiqué esta melodía en Spotify y leí el resumen o el review del álbum elaborado por Jeff Tamarkin, en donde comenta que se hace referencia a un templo budista localizado en España. Después utilicé la pista 2, la imagen que estamos viendo aquí, la subí de dos maneras, la bajé y la cargué en el buscador de imágenes de Google. O bien simplemente copié la URL de la imagen abriéndola desde el aula virtual y me dieron varios resultados. Entonces utilicé el resultado Wikigogo, donde me indica el templo budista, basándome en la pista anterior. Y me di cuenta de que estábamos, según Wikigogo, confirmé que era en Barcelona, en España. Después, en cuanto a la pista número 3, el punto de partida pues es el monasterio budista del Garraf, en el Parque Natural del Garraf, Avenida Plana Novela, en Barcelona, Cataluña, España. Y el punto de destino es, como vemos aquí en la imagen, Port Ginesta, en Castel d'Efels, en Barcelona, Cataluña, España. Aquí tenemos un pantallazo donde me dice que son aproximadamente en automóvil 25 minutos, son 12.2 kilómetros. Me indica perfectamente la ruta en la cual me puedo desplazar. Y para eso, pues entonces, lo puedo verificar el recorrido. Como se observa aquí en la pantalla, observamos que salimos del monasterio budista. Giramos hacia la izquierda por Avenida de Plana Novela, después giramos levemente, como se observa aquí, y posteriormente giramos, seguimos por Plana Novela, continuamos hacia Port Ginesta, con dirección a Carrer Gregal, en el automóvil. Aquí estamos viendo entonces una imagen. Después de Carrer Gregal giramos a la izquierda y nos vamos a la zona residencial de Olivella, como se observa aquí en el transcurso, en la trayectoria. Continuamos recto, unos 8 kilómetros, en carretera, en automóvil, y en la rotonda pues hacemos un giro, en la rotonda, hacemos giro por la urbanización Rat Penat. Giramos a la izquierda hacia Port Ginesta. Y después nos encontramos perfectamente, como se observa, en Port Ginesta, en el puerto de Port Ginesta. Nosotros entonces, además de hacer este recorrido en automóvil, también lo podemos hacer en bicicleta. Lo que pasa es que es una ruta que tiene un uso restringido, tiene calles privadas. Es un desplazamiento que tiene 1 hora y 11 minutos de duración. Son 14 kilómetros y 700 metros. Y es una ruta que es bastante cómoda. Es una ruta bastante práctica, como comenta la profesora Lina Millán y la profesora Alexandra Marín. Posteriormente, me baso en la pista, en la imagen, sobre la Fundación Prevain. Y buscando en Disaffinity, los discos producidos coinciden en que la Fundación Prevain produce esos discos. Discos de New Age, es un disco de oro. La Fundación Prevain pertenece a los monjes budistas Sakyatashi Link. Es una organización que desempeña todas clases de actividades culturales, educativas, formativas, lúdicas y deportivas. Las charlas, debates, conferencias en todo relacionado con la defensa del medio ambiente, el patrimonio cultural de la naturaleza, la cultura de la paz y para ayudar a los refugiados. Posteriormente seguí buscando la noticia y descubrí que
Ese single, My Spirit Flies to You, de acuerdo a la imagen, es un disco de oro. Ese monasterio, Sant Just Atapuerca, fue el primero que se creó en toda Cataluña, en el corazón del Parque Natural del Garraf, en Barcelona. Y ganaron el disco de oro por más de 50.000 ejemplares, según el correo digital, el jueves 2 de febrero del 2006. De manera que mi viaje espiritual, virtual, lo hice con los monjes budistas, Sant Just Atapuerca, hacia Port Ginesta, en Barcelona, España. Se desencadenó una pasión por conocer la Fundación Prebaín. Al escuchar y disfrutar esa melodía relajante, New Age Woman's Energy, del álbum que recibió el disco de oro My Spirit Flies to You, cuyos autores finalmente son los monjes budistas Sakya Tachilink, que viven en España, Barcelona. Haber conocido la existencia de estos monjes budistas en España despertó un interés por defender el medio ambiente, el patrimonio cultural, la paz interior, la meditación y ayudar a los refugiados. Por esta razón, haré mi viaje del templo budista hacia Port Ginesta en bicicleta durante 1 hora y 15 recorridos, es decir, aproximadamente son 14,7 kilómetros. La verdad que la idea es promover la resiliencia, el agradecimiento y la meditación. Mil gracias.